A ver, madrecitas, recibamos un aplauso, los mariachis que van llegando, canasta oaxaqueña, un aplauso para nuestro amigo Martín López Castro, a nuestro amigo Jesús López López, que son los patrocinadores. Ese que se les fuerte aplauso, por favor. Adelante, mis amigos. Bienvenidos a San Diego, Mitlacongo. Bueno, pues buenas tardes otra vez a todos ustedes. Felicidades. Volvemos. Hace tiempo estuvimos aquí con los niños, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pues muchas gracias y con permiso, felicidades a todas las mamás. Un aplauso para todas ellas. Órale, pues, muchachos. Y esto es para ustedes, ¿eh?
acompañe. A ver, de allá cerca de ustedes, díganos quiénes son las mamás con mayor edad. A la mamá con mayor edad, le vamos a dar 200 pesos. Órale, que venga para acá, envíen a la mamá, ustedes envíenla a la que tenga mayor edad, ¿eh? Mayor edad. Ustedes van a votar. ¿Quién tiene mayor edad? A ver. No, pero solo tomamos dos. Tomás una o dos. Hasta ahí, a ver quién tiene más edad. Ustedes la van a recibir con un aplauso. A ver. Ahí es. A ver. ¿Ustedes son de bienes sombrales? ¿Ustedes dan la papel para? Bueno, bueno. Bueno. A ver, las mamás formaditas de este lado, por favor. A ver, Rojas, échame la mano. Que se formen aquí, porque la gente les va a escoger con un aplauso cuál es la de mayor edad. ¿Ok? Bueno. Bueno. A ver, ustedes un aplauso, ustedes las conocen, saben quiénes son. ¿Cómo se llama? Felicitas, familia, felicitas. A ver, un aplauso para ella. La que tenga más aplausos y chismizos y de todos es la que se va a ganar. Bueno, vamos con dos de a 200 pesos, las dos señoras con mayor edad. ¿Les parece? A ver, ustedes deciden, ¿eh? Ella. Un aplauso. ¿No? Aplaudan a la que tenga mayor edad, ¿sí? ¿Ella? ¿No? ¿Con ella? ¿Es la señora? Felicitas. ¿No? A ver, mamás, ¿sí escucharon cómo va la mecánica? Le van a ir levantando la mano a cada una de las mujeres que están formadas en la fila y a través de su aplauso de ustedes van a elegir una o dos, algo así, si escuché, dos mujeres de la de más edad. Bueno, aquí te traes el secreto, ¿para qué? Pero para que pasen a cortar el pastel antes de que las mujeres de bienes comunales puedan repartir el pastel a todo el público. Pero como honor o un reconocimiento de nuestra comunidad que le queremos hacer, es de que nuestro amigo va a ir levantando la mano de cada una de las presentes que están formadas y ustedes a través de su aplauso, lo más fuerte que se pueda, y si no creen que no es la mayor, pues menos aplauso a lo mejor, y ahí ustedes eligen dos mujeres para que inicie el parto del pastel. Y las dos mujeres que salgan electas van a cooperar 200 pesos, dicen aquí. Va a haber concurso de baile, ¿eh? A los niños que se vayan preparando, vayan quitando la chamarra a los niños porque van a bailar. Las niñas, ¿ok? Bueno, ya, sí se entendió o no. A ver, allá atrás le vamos a cuestionar porque veo que no ponen atención. ¿Sí quedó claro cómo va a ser la mecánica para elegir las dos adultas que nos van a representar en la comunidad para simbólicamente partir el pastel? Bueno. No se ve. A ver, abuelitas, derechita, por favor, porque ¿cómo se llama? Sobre esta línea. Tantito para atrás, sobre esta línea. Ah, para que vean los que están las mamás que están atrás, a manera de que puedan elegir a dos. Las voy pasando. Sí quedó claro, ¿verdad? Bueno, pues entonces, cuando guste, listo. Pues muchas gracias. Ahí ya la conocemos. Tío, dice, buenas tardes, dice. Qué bonito. Bueno,
Nos recibiste, ¿verdad? Bien contenta esto. Y ya te tocó tu regalo, ¿verdad? Ok. Las voy pasando así y ustedes le van aplaudiendo. ¿Ok? Porque si no, no las van a ver, ¿verdad? A ver, allá atrás, mija. Hasta atrás. Venga para acá. Acá. A ver. Rapidito. ¿A ella? ¿No? A ver, pásenle para allá de aquel lado, por favor. Pásenle de aquel lado. A ver, vayan pasando rapidito a ella. ¿No? ¿Tampoco? A ver, venga para acá, por favor. Vayan pasando, ¿eh? ¿A ella? ¿No? Pásenle para allá de aquel lado, por favor. ¿A ella tampoco? A ver, la de mayor edad, ustedes calculen quién es. Ya las conocen. A ver, ¿ella? ¿Tampoco? A ver, venga, por favor. Venga para acá. ¿Ella? ¿Tampoco? ¿Ella? ¿No? ¿Ella? ¿No? A ver, venga, por favor. Venga, acérquense, por favor. Venga para acá. Venga, por favor. ¿De aquel lado? Párense, por favor. ¿De aquel lado? Sobre esa orilla. ¿Ella tampoco? Ella sí. Venga, véngase aquí. Aquí párense, por favor, conmigo. Venga para acá. Acá. Aquí, mira. Usted de aquel lado. Usted volteadita hacia acá. Véngase volteadita hacia acá. Hacia acá, mire. Hacia acá, no se preocupe. Hay que decir, no hay problema. Usted pásele por aquí, por favor. ¿Ella tampoco? ¿No? Allá, mire. Allá, que pasen de aquel lado. No se vayan, ¿eh? A ver. ¿Ella? ¿No? Pásele. Pásele por aquí. Por aquí tampoco. ¿Usted? ¿Tampoco? ¿Ella? A ver, pásele para allá, por favor. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? Y ella sí, ¿verdad? ¿Usted quién es aquí? No, usted aquí. Ahí. Ayúdeme, por favor. Una damita que me ayude. ¿Aquí? A ver. ¿No? Pásele. ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Ya no? ¿Ninguna? A ver, otra pues, que sean tres. ¿Tampoco? ¿Ni una? Bueno, pásele de aquel lado, pues lo siento mucho. ¿Ok? ¿Ella? A ver, son tres, pues. Aquí, mija. ¿Y usted no, verdad? Ella no. Para allá, mire. Allá, en aquella fila. ¿Ok? Pues ellas, un fuerte aplauso, por favor, para ellas. Les toca de a 200 pesos, ¿ok? Ahorita se lo damos. ¿Pueden pasar para acá? Llámenlas para acá, para que van a partir el pastel. Vengas, ¿hago allí? ¿Ahí que se quede? Ah, ok, quédense ahí, dice. A ver, ¿y aquí? Las elegidas de... ¿Pueden pasar de aquel lado? Acompáñenlas, por favor. Ahí, ¿verdad? Pásenle. Órale. A ver, Ana. ¿Quién me ayuda? Rojas. ¿Quién es el bueno aquí? Ayúdame. Tú te vas a ver. Hay que se repartan, ya se conocen. A ver. Ajá. Sí, va a hacer falta cambio. A ver quién te cambia de 500, por favor, que se presente aquí. Ok, pues bueno. Cambio. ¿Quién trae cambio? ¿Nadie? Cambio de 500 por aquí también, creo. Pues a ver, ¿empezamos qué? ¿Con en tu día? ¿Es así? ¿O cuál? ¿Esa? Va bien, pues, órale, dale. Celebremos con gusto, señores, ese día de placer tan dichoso, que su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón. Vive feliz en el mundo. Las palmas,
vida la prendo yo. Apoyen a los familiares de las señoras que pasaron al frente, apóyenos por favor, para que las hagan pasar para sus lugares. Y a ver, muchachos, mientras parten el pastel, vamos ganándole el tiempo. Ok, va un concurso de baile para las... No. Ellas que no se vayan, que se queden ahí, por favor. Un concurso de baile. 100 pesos a cada una de la mejor pareja, ¿verdad? ¿Está bien? A ver, ¿qué les parece si hacemos la mesita del pastel para este lado? ¿Me ayuda? Y acá para que quede libre. La jalamos para allá, con mucho cuidado, ¿eh? A ver, ustedes van a aplaudir a la mejor pareja, ¿eh? ¿Sale? Van a bailar, vayan soltando el rebozo, la chamarra, porque van a ganarse. A ver, 200, 100 pesos y vamos a premiar dos parejas, ¿ok? ¿Les parece bien? A la que baile más sexy, ya saben. ¿Eh? Concurso de belleza. Órale pues, muchachos, ¿cuál? ¿Una cumbia? ¿Qué sería? A ver ahí junto a ella, por favor. Acá. Una corridita. Ah, una de las que se hacen por aquí, ojitos verdes, y ya saben, ¿no? La ley de. No, la ley. Esa. Órale pues. ¿Sale, vale? ¿Cuál? ¿El ausente? ¿Ojitos verdes? ¿Cuál de esas dos? Oye, pero acá van a bailar sueltas a una chilenita. Sí, porque van a bailar sueltas. Por parejas, ¿eh? Van pasando por parejas. Dos, cuatro. Falta una señora. Ah, ya viene. Ok. Sale. Van a bailar, ¿eh? Van a pasar a bailar acá en parejas. Sale, vale, muchachos. Ahora sí. Va pues. También los que están sentadas, cuidado, Castro, no más son ellas, ¿no? Sí. Pues son las de mayor edad. Sí. Pero es que si no. Bueno, ahorita hacemos una para los demás. Órale pues. Va. Órale pues, muchachos. Agarren su pareja, mamá. Órale pues. Sale. Agarren a su pareja. ¡Bravo! Un aplauso, por favor. Pero con ganas, ¿eh? ¡Eso! ¡Bravo! ¿Qué tal? Si así fuera, ahí por la leña. A ver. ¿Cómo dijimos? 50 pesos acá aquí, ¿no? 200. Papá. Ok, a ver, vengan para acá. No sean. Venga, porque no llega el tendedero hasta allá. A ver, ¿qué hacemos? Tenemos 400 pesos para ellas. Ustedes dicen, a ver, 100 a cada uno o 200 y 200 y dos perdedoras. ¿100? Perfecto. Órale pues.
Gracias, vamos. Gracias. Gracias, pues. Cada año ya. Yo sé. Aquí lo queremos ver. Es Santiago Pita Congo. Gracias. Órale, don Peter, ahí tiene chamba, ¿eh? Aquí vamos a dar, dijeron, ¿eh? ¿La escuchó? Órale, pues. Venga, 100. Gracias a usted. 100. Ajá. A usted, que Dios lo siga bendiciendo. Ajá. Y aquí. Ahora sí, a ver, no interrumpo nada, ¿verdad? A ver, los niños, vamos a ser los más chiquititos. Sí. También de a 100, 100 y 100 a la mejor pareja de baile de los chiquititos. Boten el pastel, chiquititos. Hay más, les van a dar dos. No, déjenlo encargado, no es cierto, no lo boten, déjenlo encargado. Aguas, porque Firulay les gana con el pastel, ¿eh? Aguas, aguas. Luego viene el virus y... Ahí está, ven que le digo, ahí apareció el Firulay, mire. ¿Eh? Ahí va enfrente, aguas con los pasteles. Sale, entonces los más chiquititos, por favor, acá, acá. Niños también, niños, ¿ok? Niños también. A ver, para los niños, ¿cuál? Una del Chavo del Ocho. Acá, pásenle. Entonces, 100 y 100, ¿ah? ¿Eh? Una pareja de 100 y 100. ¿Está bien, bien? Árale, pues, sale, va. Va, muchachos. ¿La van a rolar? Para que puedan calificar, para que ustedes vayan. Ahí está,
Sí, el chavo de Docho no vino. Se quedó con la chirindina. Y el Botijas tampoco vino. Y se quedaron ahí con mi mami y doña Florinda. ¿Y saben qué? Sí me simpatizan. Sí. Miren, yo creo que es la chirindina. Ya se me quedó viendo. Sale, vámonos. Y dice así. Por falta de cambio, le están entregando los recursos que se ganaron los niños. Por ahí le encargamos que lo repartan, por favor, como de 50 pesos, como dice nuestro amigo. Presentes, por favor, nos está pidiendo aquí en la mesa del pastel que si se puede informar, por favor, los que aún todavía no le ha tocado su pastel, por favor, para que acompañemos a las mayorcitas. ¿Sí se escuchó, niños? A ver, niños, ¿sí se escucharon o no? Por favorcito, ayúdenos. A ver, por todas las mamás, aprovechen, aprovechen. Sale, vale. Pidan una canción, ¿quién quiere pedir? Una corrita para que baile. ¿Ojitos verdes? ¿Comenzamos con ojitos verdes? Sí. Ahí va. Suspiran con la vida porque todavía
Así es que conviene, ¿ok? ¿Don Peter no se va a rajar? Eso, ahora le pues, un aplauso, Peter. Ahora le pues, muchacho, ya dijo que sí. Ahora pues. Saquen a bailar a su mamá, ¿ok? Diles por ahí a tu padre y madre que si yo nunca el amor gozaron, que si se amaron también la puerta negra se la cerraron. Lo he pensado y decidido que yo esta noche duermo en tu lecho y que esa puerta yo he de tirarla aunque por ello me lleven preso. Saludos amigos, saludos. Esto es Santiago Mitlantongo. Gente muy humilde, de verdad. Bien, que tú por dentro estés llorando.
tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale soplando. Con una traición, falsas promesas de amor me llenaron de ilusión. Cuanto más seguro está, me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, me das tu castigo. No lo escondas, como que lo hace el rollito y lo tira nada más. Dice que nunca yo le voy a poner mi firma. Y es solerito, así se baila. Cinco pedacitos. Ábrelo bien.
Bueno, vamos a tener la oportunidad para todas, pero no quieren, ¿ok? A ver. Por ahí paramos la música. A ver, solo van a participar las mamás que estén acá paradas. Va, ahí quédense. Nada más van a participar los que estén acá paradas. Si alguien quiere participar, va a ser bien fácil. Va a ser bien sencillo, no es nada de baile, nada de eso. ¿Quién quiere participar? Tráiganse a su mamá aquí. Acá, vénganse todos acá, pues. Las mamás acá. Acá las que van a participar. Todas, todas, todas. No hay baile, nada. Nada más van a encontrar lo que yo escondí por allá en ese patio. Pero quiero que vengan todas acá, pues. A ver, la que no venga acá, no participa. Vengan todas, 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 párense todas. Vénganse, 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 vénganse. Todas, todas, salgan. Ahora sí, a ver. Todas, todas. A ver, vénganse, pues, las mamás de este lado. Vénganse, todas, todas, todas. Puras mamás. Por lo cual le voy a pedir a los jóvenes y a los niños que estén en las mesas que se retiren de las mesas, porque vamos a ver. A ver, vengan por acá, mamás, tráiganse a su abuelita, pues, vengan todas. Ok, ¿sale? ¿Sale? No se vale que entren niños, ¿eh? A ver, en esta parte, ven, pero dejen la mesa, pues, por favor. Quiero que me ayuden que dejen las mesas sueltas, por favor. Ok, dejen las mesas solas, no se acerquen a las mesas, por favor, porque hay escondido algo. Vénganse para acá, por favor. Levántense de las mesas, por favor. ¿Sale? Ahí va. Por allí hay escondidos 5 papelitos color rosa. A ver, les voy a mostrar. ¿Alguien trae un papelito color rosa que nos lo muestre para que vean cómo son? ¿Alguien? Son cuadritos rosas. Están en, por aquí los pusieron en las mesas o en las sillas. Solamente que... Como este. Ay, sí, o cada uno vale 100 pesos. Busquen en las mesas. No sea malo, no sea, no avienten a la masa abuelita, ¿eh? No se vale. Híjole. Árale, pues. Corre el tiempo. A la de tres, busquen el papelito y me lo traen. No se vale hacer trampa. A ver, vénganse para acá. Échenme mi papelito. No, 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 no. No, no sean tramposos. A ver, dejemos a las mamás de mayor edad. ¿Ok? A las de mayor edad. O no sé, todas, salgan. Una, dos, tres, sale. Todas las mamás participan. Demoradas si estén en las mesas. A ver, ¿quién puso el papelito? Sí, que mira dónde están. ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En las mesas o en las sillas? En las mesas y en las sillas. Ah, pero vayan a buscarlos. Vayan. A ver, aquí ya vieron la... No sean tranzas, ¿eh? Los que vieron no sean así. Dejen que los que no vieron lo hagan, ¿ok? A ver, vayan a buscarlas, pues. Una. A ver. Aquí quédense, ¿sabes? Dos, quédense aquí, por favor. A ver, deténganme, deténganme, deténganme. Sale. A ver, ¿quién más? Tres, cuatro, ya están aquí las cuatro. A ver, ahí quédense las mamás. Ahí quédense las mamás, las otras. Cuatro, entonces, ¿qué me? Aquí, cuatro. A ver, a la mamá. A la primera mamá que baje estos globos de acá, estos de acá, a la primera mamá que baje estos globos de acá, le damos 100 pesos. Ahora le pasa, bajen esto con la mano, con la mano. No, nada, este de acá, este de acá, este de acá. A la primera mamá, nada de apoyarse, no, sin apoyarse, no, bajen todos, completo, órale. El que lo baje, órale, ahora, 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 ahora. ¡Hombre! No, ya ven, sin apoyarse, ¿eh? Ahí nada más, la primera mamá que baje ese globo, 100 pesos. Eso, ahí está. Véngase para acá, pues. Véngase. Ok, se van a repartir ustedes, ¿eh? Ya 100 pesos cada una de las que tienen papelito. Fíjense quiénes son, porque luego va a huir. La de la tanda luego siempre sale huyendo. ¿A poco sí hace tandas? ¿Sí? ¿Verdad que la del número uno siempre se escapa? Ahí le va. ¿Quién es la número uno? Tú. Tú repártelas. A ver, ¿quién son? Levante la mano. No. A ver, levante la mano, pues, el que tiene el papelito. ¿Usted también? Pásale con ella. Sale, pues un aplauso para ellas, por favor. Pero aplaudan, suelten el pastel. El aplauso es para su mamá. Ok, recuerden. ¿Qué? ¿Sí? Árale, pues, se pone de acuerdo. No, no, oiga, no se vaya para la nuestra. Árale, pues.
Sale, vale, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, muchachos? Sale. ¿Cuál? ¿20 mujeres de qué color? ¿Cuál entonces, muchachos? Sí, órale, pues. Señora, señora. Vale, para ustedes con muchísimo cariño, mamás. Que se escuche el aplauso bonito para todas las madres que se encuentran hoy presentes. Amigos y amigas, paisanos y paisanas, quiero agradecer especialmente a quien nos envió, a quien pagó el mariachi, a quien pagó nuestros gastos. Gracias, paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana y en Estados Unidos. Gracias, de verdad. Sabemos lo que sufren. Sabemos de las inclemencias del tiempo. Sabemos de las humillaciones. Todo lo que ustedes pasan por obtener su salario. Y de ahí, ustedes toman dinero para enviar a estas comunidades. Gracias. Que Dios les siga bendiciendo. Que Dios les multiplique el fruto de su trabajo. De verdad, lo digo de corazón.
así de forma sincera. Que Dios los bendiga a todos los paisanos que están allá trabajando en los Estados Unidos y que tienen que dejar a veces a sus familias acá. No se olviden de ellos, paisanos, acá están, véanos. Ellos nos recuerdan todos los días, ustedes recuerden, ¿sabes? No se olviden de ellos. Y recordarse es mocharse, ¿ok? No crean que nada más acordarse, sino enviar un poquito de dinero, porque acá se necesita, ¿verdad que sí? Y más acá en Metlatón, que es un pueblo que ha sufrido bastante, ¿ok? Sale, amigos, pues, a ver quien tenga cerca a su mamá, quien la tenga ahí, quiero que le den un abrazo a su mamá. Aprovechen, aprovechen este día y este momento, porque a veces por las prisas no lo hacemos continuamente, pero aprovechen y denle un abrazo a su mamá. Y quien no tenga a sus hijos cerca, dijo el Señor Jesucristo, que si mi padre me dejaren con todo esto, el Señor me recogerá. O sea que no hay preocupación, Dios está con ustedes, ¿ok? Porque a veces los hijos no se encuentran cerca. Y esta canción, Tengo Madre, ¿sí?, va para ustedes con muchísimo cariño en nombre de sus hijos, aunque no estén aquí presentes, ¿ok? Así que disfrútenla, pero por favor, de verdad, levántense y denle un abrazo a su mamá. Díganle todo eso que se han aguantado, díganle que la quieren, ¿sí? Y si hay algún enojo, por favor, pidan perdón, ¿ok? Sale, muchachos, pues esta canción va para todas las madres, en especial de Metlatón, pero para todas las madres del mundo, para todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Soy Soquera López.
Y esto esté triste. No está triste. ¿Quiere mandarle saludos a quién? A Jesús López. Jesús, si nos estás viendo, ¿eh? Acá está tu mamita, acá está tu jefita, ¿sí? Mi hijo, muchas gracias, Jesús. Jesús de la fiesta, muchas gracias. Ok, pues ahí está, para Jesús. Ok, Jesús es la persona que de los integrantes, junto con Martín, con don Martín. Gracias, Jesús. Gracias por invitarla, acá está su mamá. Muchas gracias, Martín. Oiga, ¿y por qué llora? ¿De ver a mis hijos? Muchos años. De no verlos. Wow, pues. Acá está su mamá, les va a mandar bendición, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias. Nunca falta un loco, ¿eh? Que se anima igual que nosotros. Bien, loco. Que están lejos también, agradecemos y que Dios le dé su bendición. Eso es todo. ¿Qué tal el aplauso? Nomás se animaron. A ver, ya. A ver, agarren pareja, manetis. ¡Ahora! ¡Sale! ¡Agarren pareja, muchachos! ¡Agarren pareja, a ver! ¡Mamás, pásenle! Ahora pues, saquen a bailar a la mamá, porque casi nos despedimos con esta. Ahora pues, vénganse, vénganse. Ahora vénganse para despedirnos con esta. Vénganse con su equipo, vénganse, ahí va. Felicidades a todas ustedes. Podemos colocar nuestra divina.
como cuando andan agarrando la camioneta. Como cuando andan agarrando la camioneta de pasaje, ya. Hasta aventó el zapato la señora. Te digo. Mira. Ahora pues. Así como quedaron formaditas. A ver, vayan a dar la vuelta al último poste para ver por dónde empezamos. Fórmense acá. Acá. Va. Del 1 al 100. ¿Las demás no quisieron participar? ¿Qué hacemos? ¿Uno de 200 o de 500? ¿O dos de 200 y uno de 100? ¿Qué dicen? ¿Acá? ¡Ey! ¡Fórmese acá! Acá va la primera. Usted es la primera. A ver, usted que es aquí, física, atrás, atrás, dos. Aquí, no, aquí miren, volteando para acá. Van a pasar, les voy a preguntar el número, la que adivine el número que escribí ahí, un papelito allá, un cartón. Ya sé qué número es. A ver, fórmese ahí rapidito. Ahí, fórmese, por favor. La que adivine el número, ¿cuánto le damos? ¿200 o 500? ¿Qué dice el público? ¡Aso! ¿200 o 500? No sé yo. 100 pues, ahí va. 200 pues, sale a la primera que adivine el número. A ver, del 1 al 100 diga mi número. 20. No. 20. No, 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 repetí otro número. 18. A la que no adivine, pues gracias, que les vaya muy bien, felicidades. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? A ver, uno del 1 al 80, pues. 100. No, 100. No, 80. No, 70. Vamos acordando, vamos acordando. Del 40 al 70. Del 40 al 70 número. 100, del 80 al 100 otro número, a ver. 80 al 100. 39, no, ¿verdad? Muchachos, no, ¿ah? Tampoco. A ver, no, ya, usted no ha pasado, ¿ah? ¿Eh? No. A ver. 2, 4, 6, 8, 8. Pues entonces, del 90, a ver, del 90 al 100, un número, del 90 al 100.
¿Usted cuál es el gente? 80. No, 90 al 100. 91, 92, 93, 94. Ajá, elijan uno. La comadre siempre también. Ya casi ganaba, pero por culpa de la comadre perdió. ¿Usted quiere un número? ¿Usted quiere un número? ¿Tiene que adivinar un número de 90 a 100? ¿Escuché de 91? No. Me dio gusto conocerla. Adiós. Ella no. Ella no. Adiós. Sí. Comadre, es que tuvo la culpa. Gracias, vaya, por todo, por bien. Gracias, vaya. Usted es buena amiga. No, no, lo estoy vacilando. Gracias. ¿Ok? Que Dios lo bendiga. A ver, venga para acá usted. Ya, ¿eh? Ya. 92, ¿no? A ver. ¿Usted? No. ¿Cuántos faltan? Tres. ¿Tres? Hagamos una cosa. ¿Ese número no? No. ¿Dónde está la señora que vimos a dar una oportunidad? Acá está. ¿Acá? ¿Quién es? La que no nos dijo su número. Está. ¿Es usted? Ah, le digo cuando hay billete cómo nos desprecian. ¡Venga! Gracias. Venga, venga. Ok, ella no se supo un número, ¿sí? Y nosotros, a pesar de que nuestra gente no se sepa ningún número, las amamos y las queremos. Porque no nos importa si fueron o no a la escuela, nosotros las queremos porque son nuestras raíces, ¿ok? Así es que, 200 acá, ¿quién? ¿Está bien? Sí. Sí, dale pues, dale pues. Pues un aplauso para ella, no saben si 200 acá, ¿quién? Gracias por acompañarnos, nos despedimos de ustedes. Déjenme ver por acá. Ahí dice que va patrocinado por mariachi. ¿Cómo? ¿Cómo son mariachi? Dale. Va patrocinado por el mariachi. Va patrocinado por el mariachi. Esto se lo vamos a quitar al sueldo del mariachi, que quede claro. No, hombre. A ver, ¿quién ayuda? ¿Cómo tiene 2 de 100? ¿Quién tiene 2 de 100? ¿Quién tiene 2 de 100, no? Ok. Usted, a ver. ¿Qué pasó? ¿Sí? Aquí se van a dividir entre ustedes. ¿Quién es la más honrada? Tú, te ayúdeles. 100, 200 a cada quien. Vean bien quién lleva el dinero. Porque ven que luego ustedes cosas raras. ¿Sale? Ábrele pues, gracias. De verdad que no somos expertos en hacer juegos ni nada de esto. Pero lo hacemos con muchísimo cariño. ¿Ok? Y con mucho respeto. De verdad que respetemos a nuestros ancianos. ¿Ok? Sale, vale, pues nos vemos, nos despedimos con esta canción. Sale, muchachos. Nos vemos, pues. Compita. Vale, nos vemos y de verdad que esperamos volver, pero no para venir nada más a una fiesta, sino para estar más tiempo con ustedes. Deseamos tener una tiendita de abarrotes en la Mixteca y ojalá que algún día se nos cumpla nuestro deseo, ¿ok? Sale, vale. Vamos a ver, pues, muchachos. Y más a los que son de mi platón.
gracias. Esperamos a nuestros amigos con un fuerte aplauso para que regrese pronto. Ya hizo compromisos con nosotros y aquí lo vamos a esperar siempre. Hasta luego, amigos. Que Dios los bendiga. Que estén bien.